De Fútbol Sala, que ya es su tercera edición, vamos a ver este año. Bueno, pero primero de todo agradecer a los concejales y alcaldes de los ayuntamientos de la comarca, y así como a Iván Hernández, por haber venido hoy a la presentación de este torneo. Nada, el torneo, bueno, decir que se va a celebrar el concejo de Villa Viciosa, Columa, Corán, Estado y Sariego, de la comarca de la Sidra, y nada, se celebrará el 5 al 8 de este mes de abril, coincidiendo con la Semana Santa. Este año, como novedad, aparte del torneo masculino, hemos incluido un torneo femenino para dar un poco más de vida al torneo. Y bueno, la ciudad inscrita de provincias de fuera de Asturias, como Santa Cabria, Madrid, Galicia. Y nada, se repartirán más de 3.000 euros en premios. Y simplemente eso, esperar que todo vaya bien, que sea como nosotros queremos. Y nada más, ahora doy paso a concejal de deportes del Ayuntamiento de Villa Viciosa, Juan. Concejal de Cultura. De deportes se siente. Bueno, nada, pues nada, felicitar a los sports y demás, pues tengo una actividad que no solo es deportiva, sino turística, que yo considero que es una actividad importantísima también en lo que es atraer el turismo hacia la comarca de la Sidra en general y hacia el concejo de Viciosa en particular. Como bien dijo los organizadores, hay numerosos equipos y por primera vez hay equipos femeninos también compitiendo en el torneo, y de lo que se trata es dar a conocer sobre todo lo que tiene que ofrecer la comarca de la Sidra y Villa Viciosa. Yo creo que es una manera muy importante de que la gente que participa en el torneo, sus familiares y todos se acuerden ahora en estas épocas de Semana Santa, pues conozcan esta parte de Asturias que yo creo que es muy interesante que se dé a conocer fuera de aquí. Nada más. Y ahora unas palabras, Iván. Agradecer a Rodríguez por la invitación y nada, creo que es una muy buena iniciativa. Ya sé que es el segundo año que se hace y bueno, lo que vengan equipos de fuera a conocer la comarca de la Sidra, a jugar entre ellos, hacer al final la actividad que a ellos les gusta y conocer diferente gente de la geografía de España, pues creo que es bueno para todos, y sobre todo bueno, para Asturias y para la comarca de la Sidra, pues el que se tenga un poco.